El problema de los excrementos caninos, de las cajas de perros, es un problema común en todas las ciudades. Lo que sí es la diferencia es cómo se afronta en cada una de las ciudades. Y en Ciudad Real existe una auténtica dejadez y apatía por parte de las alcaldesas, que no son capaces de coordinar los servicios que tienen que ver con esta problemática. Tanto limpieza como policía no se coordinan para lograr evitar este problema que tanto molesta a los vecinos y que tanto afecta a las ciudades. Cuatro expedientes sancionadores en todo el año 2021 es un dato que debería avergonzar a las alcaldesas en cuanto al tratamiento de este asunto. No por menos, la OCU destacó a Ciudad Real como una de las ciudades en las que peor se trata la problemática de los excrementos de perros. No hay vigilancia, no hay campañas y se genera un problema en la ciudad que preocupa a muchos vecinos de Ciudad Real que constantemente lo manifiestan en redes sociales y también en las asambleas de barrio.